Hello, hello. 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 Hello, class. Good Evening. evening. Good evening. Good evening. Welcome back to your class. Perfect. There we go. Good evening. Good evening, class. Here we go. All right, let me see. Today is Friday, Friday day. How was your Friday class? How was your Friday? So. It was so-so? Oh, I can't imagine. Ah, yeah. Ah, yeah. It was dire. I imagine. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Nice to have you in the class today. Let me. Hello. Okay. Let's say hello to one everyone. I have Manuel right there, Sandra Jamilet is right there, Ana María, David Armando is coming to the class. Judith is already in the class, Yomara. Josué Osorio is in the class, Karen, Fátima is in the class. Eliseo, Roberto Guzmán, Yanira Reyes as well. All right. Hello, hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. There we have it. Okay. 13 students. Aún nos hacen falta unos cuantos. Faltan un poquito de estudiantes. Vamos a darles un par de minutitos para que entren, se acomoden. Busquen su English notebook y nos alistemos para la clase, ¿ok? Hoy es viernes, clase número 17, ya vamos por la 17. En esta clase vamos a tratar de adelantar los ejercicios de plataforma, ¿ok? Para que nos quedemos ya con el resto de los temas, probablemente de la sección número 4, los últimos temas. Solo viéndolos en la clase, ejercicios de clase, y ya se queden con la plataforma. Ya veo que algunos estuvieron avanzando en plataforma igual. Vamos a hacer el recopilado de las notas de este día. Para que quedemos ya día lunes, martes, miércoles, si existe alguno que aún no ha completado sección número 2. Y sección 3, les motivamos. Motivamos para que lo hagan. Quizá mañana estaría igual, sacando otra vez la lista, el listado de los estudiantes que aún les hace falta tal vez alguna sección. Recuerden, si necesitan ayuda, ahí estamos. Hay diferentes personas que podemos ayudarles. En mi caso, con cualquier consulta, ahí está mi número en WhatsApp, está el chat grupal, donde los compañeros, es Rebeca que está con ustedes y mi persona igual les podemos ayudar. Está la motivación y el recordatorio para que igual nos vayamos acostumbrando que en los diferentes módulos se va a hacer de la igual manera. Vamos a ver. Ok, demos ya inicio. Class number 17. Ya vamos por la 17. And if you remember yesterday, we were introducing this topic, the topic in which we were going to talk about the prepositions of place. Veamos un resumen rapidito. Hablábamos de las preposiciones de lugar. Algunos a esa altura de la clase ya no estuvieron. Otros quizás no se conectaron ayer. Entonces hagamos el repaso. If you remember, this is what we were doing yesterday.
It was the review about the prepositions of place. The same expressions and the same three words that we were using as prepositions of time. Las mismas tres que ocupaba para preposiciones de tiempo. I'm going to use the same prepositions, but in this case, to talk about places. When are we going to use the preposition in? Whenever we talk about big places, like countries, cities, the neighborhood, in which we have a lot of people. Okay? It's a very huge place. Lugares amplios, llenos de personas, como countries, cities, and neighborhood. Ahí voy a ocupar la preposición in. Nada específico, ninguna dirección exacta, sino una amplitud de, en este caso, de personas y lugares. Countries. Pero también voy a hablar de lugares cerrados. Puede ser un lugar muy, muy amplio. Pero si yo considero que ese lugar está en un lugar cerrado, enclosed place, or an enclosed space, I am going to use the preposition in. Acá les ponía yo los ejemplos. For example, if we say the question, where do you live? Look, you are going to use in. I live in El Salvador. Or you can say, I live in, and you are going to mention, ¿a dónde viven ustedes? Ah, I live in El Salvador. Somos más específicos en qué ciudad viven. I live in San Salvador, in my case. And you, where do you live? I live in La Paz. I live in La Paz. Amazing. Who else? Where do you live? Colombia. Ajá. Where do you live? Ana Hernández, where do you live? ¿A dónde vive Ana? Where do you live? I live in El Salvador, La Paz, quiero decir. All right. La Paz. You live in El Salvador, you live in La Paz. Perfect. How about if we talk about the neighborhood? Si hablamos de la colonia. Acuérdense que una colonia es un conjunto de casas, muchas familias viviendo en colonia, una misma Esmeralda. Región. Ah, en colonia. I live in colonia. Esmeralda, you said. Esmeralda, ah, ok. Así que es un lugar muy amplio, nada específico. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Lugar muy grande, hay muchos empleados, ¿verdad? I work in company. A company. Is your company big or small? ¿Cómo es su compañía? Is it big company or a small company? Big It's a very company. Big company. Yo ni siquiera le llamaría big, sino que huge, enorme, una empresa enorme, huge, huge company. I work in that building. Cuando hablamos de un edificio, ¿será que un edificio es un lugar pequeño? All right. It's a very big place. Con muchos departamentos, muchos pisos, es posible. Primer piso, segundo, tercer piso. Eso es un building, es un edificio. Así que vamos a ocupar in for those places as well. Where are you at this moment? ¿En dónde están ahorita? Are you in your house? Okay, I am in my house or in the house. In the house of my mom. In my mom's house. En la casa de mi mamá. Where are you right now? I am in my bedroom. ¿Será que están en su habitación? ¿O en dónde se encuentran ahorita? Where are you right now? At this moment. In the room. In your bedroom, all right. I am in the living room. So those are examples.
If you see, here we have the other preposition, the preposition on. Ya no tenemos la preposición in. When are you going to use the preposition on? When we talk about more specific place, but not that specific, not tan specific. It can be like very general information, but more specific. Ya hablamos de avenues, streets, and surfaces. Avenidas y calles. Acuérdense que estamos hablando de dar ubicaciones de un lugar. Entonces, muchas veces ocupo avenidas, calles para referirme a un lugar. And surfaces, superficies. Okay. For example, on a table, on a wall. Dijimos que esto era un muro, una pared. En el suelo, en el piso, on the floor, on the door, on the door, decíamos que es algo que está sobre una puerta. Puede ser algo que se pega. Por ejemplo, cuando tenemos un calendario en la pared, una foto, ahí podemos hacer referencia que esos objetos están on the wall, en la pared. Cuando ubicamos alguna silla, algún objeto que está sobre el piso, decimos on the floor, está sobre una superficie. Okay, the wand. So, where is the bank? Oh, I work at the bank that is on First Avenue. Decíamos también que vamos a ocupar los ordinal numbers para referirnos a avenidas. ¿Las calles será que las numeramos? ¿O solo las nombramos? ¿Qué conocen de la nomenclatura? ¿Cómo nosotros muchas veces damos las direcciones? Se enumeran. ¿Se enumeran también las calles? Algunas, ¿verdad? Quizás en El Salvador las nombramos la mayoría, pero también se puede enumerar. Las avenidas, sí, ahí sí. De tal manera, vamos a numerarlas. ¿Qué ocupo en ambas? Ordinal o cardinal numbers. Ordinal. Ordinal. Mira, because we need to write the correct form of the number. If we have very specific information, why specific? ¿Pero por qué específica se está hablando de una calle? Ah, porque ya doy, miren. Número. En este caso, un número de calle exacto. Ya no digo solo el nombre de la calle. State Street, Oxford Street. No, I am giving this information. ¿Y qué creen que es estos números? ¿Al que hace referencia de 734 and 292? ¿Qué pasa con esos números? ¿Qué significa? ¿Serán el número de la calle? No es el número de la casa. Oh, muy bien. Es el número probablemente de la casa, del edificio o del lugar que estamos hablando. Así se expresan muchas veces las direcciones. Ni siquiera me dicen la casa número. No. 734. Ah, esa es otra cosa. Cuando leo números de habitaciones, números de casas, números de algún edificio, usualmente los leo uno por uno. ¿Eh? 734 292. Usualmente los leemos uno por uno. ¿Okay? Ya si son solo de dos dígitos, claro. Ahí sí decimos, por ejemplo, 30. Si es la casa 30, 30. Si es la casa 17, 17. Pero si ya existen tres números, digamos, ya decimos 177. No decimos 177, sino 177. 177. Por ejemplo, si la casa es la 212, 212. Si la casa es la 301 o el edificio, 3 o
one. Aquí también sustituimos el número zero por la vocal o cuando estamos dando números de casas. Tal vez el número de una habitación en un hotel o el número de un edificio. ¿Okay? ¿Quedó claro esa parte? Creo que ayer no la explicamos. That is the form in which we are going to read. Si somos más específicos, where is the restaurant? ¿A dónde queda el restaurante? Oh, it's at the corner. ¿Saben qué es corner? What is the meaning of corner? ¿Qué lugar es eso? Esquina. En la esquina. En la esquina, y podemos decir en la esquina de la calle State. At the corner of State Street. At the bus stop. At the door at the end of the road. Al final de el camino. En la entrada. At the entrance. Where are you going to be waiting for me? ¿Dónde me vas a esperar? Ah, at the entrance. En la entrada del edificio. At the entrance of the building. Entrada, exacto. Entrada. Hace referencia, ¿verdad? Como la puerta que utilizamos. Quizá muchas veces para ingresar y salir. The entrance. O la entrada principal de un lugar. Main entrance. Where are you right now? Cuando ya estamos, sí es cierto, en una casa, pero le pertenece a alguien. No es nuestra casa. At my mom's house. Ahí vamos a ocupar at. At. Okay? If you go to your book, there you're going to find some exercises. En el libro que tenemos, la unidad 3, todavía la unidad 3, nosotros vamos a usar las prepositions of time. Y aquí nos da algunos ejemplos. On how are we going to use the prepositions of time? Hagamos este ejercicio juntos. I am going to show you this exercise so we can practice. La unidad 3 y la 4 tienen mucho que ver. Por eso es que no hay problema si nos tardamos un poquito en finalizar the unit number 3. Porque es como una continuación de la siguiente unidad. Look what we have. Aquí se ve un poco más grande. How to use prepositions of time. If you see. Como mencioné anteriormente, la primera que veíamos era in. ¿Qué pasa con in? In May. Información general. In May. ¿Pero cuántos días tiene mayo? Está 30. 30. Va, entonces, miren, es información no tan específica, es información general. 31 tiene, la verdad, 31. Así que, si digo en mayo, ¿cuándo vas a visitarme? Ah, en mayo. Pero no digo una fecha específica, el 10 de mayo, el 15 de mayo, el 31, no, en mayo, información general. Where was your baby born? ¿Cuándo nació tu bebé? ¿Ah? In 2018. ¿En el 2018? ¿Es en específico? No. Digo en el 2018. ¿Cuántos meses hay en 2018? ¿Cuántos días hay en 2018? Nada específico. In the summer. In the morning. Miren, eso es mucho más amplio. En el verano, ¿cuántos meses abarca el verano? A veces no sabemos calcular los días o los meses. 3 meses o 5 meses. When are you going to the supermarket? ¿Cuándo vas a ir al mercado, al supermercado? En la mañana. ¿La mañana cuántas horas tiene? Oh, tiene muchísimas horas. Entonces, información general. Look the examples that we have here. ¿Quién me ayuda a leer los ejemplos más específicos con la preposición on? Who wants to read? Go ahead, please. Oh, yes, please. Ana, you can try. Puede probar, Ana. Vamos. On. Okay.
On Sunday. Okay, on Saturday, continue. On January. Yo no quiero decir 23. Sí, como decíamos el 23. Okay. Ajá, si se acuerdan. Ajá. 20. Night 20. Modai, Pudir, February 6. Fifth, on Monday, February 5th. Okay, continue. Wednesday. Wednesday morning. Morning, that's all right. On Saturday, on January 23rd. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. Morning. Información más específica. At. At. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con at? Anita ya nos ayudó con on. At. Read examples, please. At. Solo uno. Just one. No se peleen, okay. Chicos. I want to try. I want to try. Okay. At half past two. At noon. At night. At midnight. At midnight. There we go. If you see, here we are using at for a specific time. Right. Esto era cuando ocupábamos la preposición de tiempo. Comparemos entonces ahora las preposiciones de lugar. Ya van a ver la referencia que hacemos. General, específico. Para que aprendan a comparar de lo general a lo específico. Look, si se van entonces a la unit number 4, van a tener una comparativa igual. About the preposition, so time. Ok. ¿Dónde las van a encontrar? On page number. ¿Qué página? Page number 40. Okay, here we go. Comparemos ahora las mismas palabras, solo que con preposiciones de lugar. Empecemos por la más específica. ¿Cuál es la más específica? On, in, at. No, perdón, la más general. I'm sorry. Al revés. The more general information that we have. In. ¿Se acuerdan que yo empecé por esa también? Cuando era una preposición de tiempo. Entonces, in también pasa lo mismo. In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the neighborhood. Lugares amplios. Información general. Un poco más específicos, clase. On 4th Avenue, on the corner, on the street. Pero quiero información más específica. Al igual que las preposiciones de tiempo, at es más específico. At the meeting room, at work, at the bank. Así que ahí está la comparación. General, específico. ¿Cómo creen entonces que voy a completar este ejercicio? Vamos a ver, let me see. Vamos a hacerlo. Digo, volunteers son los mismos. Yanira, vaya. Robert empieza y Robert elige el siguiente. Sí, vámonos. Thank you, Robert. Number one is for you. Read and complete with the correct preposition. Okay. I work in the band that is. That is. That is on the 4th Avenue and Barrios Street. Perfect. Avenues. Streets. I work in the bank that is on 1st Avenue and Barrios Street. And Barrios Street, yes. There we are going to use. So, what do you think? Si se fijaron, solo ocupé una vez
on First Avenue, ¿será que tengo que repetir nuevamente en on Barrios Street? Look. ¿Por qué no vuelvo a repetir nuevamente? On First Avenue. En la primera. Ajá, y porque ambas ocupan la misma. Si acá estuviéramos usando otra preposición, at o in, ahí sí, claro, metemos la preposición donde va. Pero como acá ambas ocupan on, por eso no vuelvo a repetir eso. Perfect. Robert, ¿quién sigue? Vamos, elija a alguien. I want to choose Robert, mi tocayo. Okay. Smart. Go ahead, please. Okay. The factory is located in La Libertad. All right, in La Libertad. We are not being specific. This is general information, and that's perfect. So, Robert Guzman, who is next? Okay. Number three. The next, David Romero. Okay, David Romero. Go ahead with number three. We see okay, you. Okay, okay. We see you at training room or on the cafeteria. Yeah. Okay, the first one is all right. We see you at the training room or... We see you have training room or on the cafeteria. What do you think, class? The cafeteria. ¿Están de acuerdo? Do you agree? No. ¿Y por qué in and not on y no at? Because the cafeteria is a place. He's given more specific information. Mm-hmm. ¿Es more specific? Ok. ¿O yeah. será un lugar más cerrado? No, sí. Es, y es at porque la cafetería es un lugar cerrado como el banco. ¿O no? No, ajá, okay. Digamos a la conclusión, claro. I'm digamos. Agree. Por eso quiero... I'm agree to you. I Maybe in, but... I'm sure maybe at. Aquí era at. Yeah. ¿Pero creen que at también? At the cafeteria. Vaya, revisemos no. la, esta información otra vez. Yes, yes at the cafeteria. Yes, yes. Yes, yes. yes we see yes, you yes. at training room or at the cafeteria. Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir at? No, no. Not at. Because... No at. Ya me perdió, teacher. No se vale, yo estaba segura, dice. No duden, dijo. Pues sí, yo los estoy haciendo dudar nada más. Sí, se puede ocupar dos veces. Muy bien, Manuel, ahí salió Manuel firme. Sí, teacher, así es. Miren, que tengo el ejemplo. Where do you have your lunch? ¿Dónde tienen su almuerzo? Ahí estaba el ejemplo. Yes. So, probably this is just an exception. Podemos hacerlo de ambas formas. También podrían decir, we see you at the, at, ah, pero miren, training room. ¿Qué piensan del training room? ¿Será at the training room? Yo creo que esa, por eso es que cambia. At the training room o sería in the training room. Busquemos algo in que se training. Le parezca. Busquemos. In the company. The living room. Okay. I am in the living room. Living room, sí, es un lugar cerrado, ¿verdad? Yeah. Entonces, ¿qué le ponemos? At or in. Vamos, defiendan su punto de vista. In. Train. In. 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 Sí.
We see you in training room. Pero sean seguros, los demás, ¿qué pasa? Nah, no sé. Yo así lo dejaría. At. So, let me correct you. In this case, yes, we are going to have... Con el in y con el at. El in porque está refiriéndose a un lugar no específico, okay. Pero sí un lugar cerrado. ¿Saben que incluso yo le agregaría esto? In the... Ah, el artículo. Mm-hmm. In the training room or at the cafeteria. At the, incluso si ocupan at, pueden ocupar at the training room or at the cafeteria. Piense que depende igual, depende de cómo nosotros lo veamos. Claro, si el training room es un lugar cerrado, sería in. Pero ¿qué pasa si ocupo at? En este caso es un lugar específico, ¿verdad? También puede ser at. Así que sí, yo valido ambas, in and at. ¿Quién sigue? David, who's the next one? Number four. Sandra Alvarado. All right, Sandra. Go ahead, please, Alvarado. Anna work in the company that is in town. Okay, and remember, Anna works. Works. Que se escuche esa S. Works. Works. In the company that is in town. Ah, aquí está Ana en el ejemplo. Ana trabaja en la compañía que está en la... ¿Qué es town? What is the meaning of town? En la... Ciudad. Ciudad. Ese es town. En la ciudad. Muy bien, la número 5. Who's next, Sandra? Pick one of your classmates. Marielo Díaz. Okay, let's see if Marielos is in the class. Let me look for Marielos. Marielos. Hi. Hi, Marielos, do you want to try with number 5? My relative is good to go. Today, my day is This is the name of the street. Es un nombre de una calle. Roosevelt Street. Si es el nombre de una calle, ¿qué voy a ocupar, Marielos? On, in, or at. In Roosevelt Street. In, are you sure? On Roosevelt Street. Okay, on. ¿Y por qué on y no in, Marielos? ¿Por qué piensa que ocupamos on? Porque ¿será que hablamos? Dígame. Un lugar abierto. O muy en general, ¿verdad? ¿Será? ¿Qué piensan, clase? ¿Será on the street or in Roosevelt Street? ¿Será que está siendo más específico porque da el nombre de la calle? On. Siempre seguiría siendo on. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si hablo de calles, si hablo de avenidas, no importa si me dan el nombre o no, va a ser on. Marielos, ¿quién sigue? Who's next? Eliseo. All right, Eliseo, are you there? Do you want to try with number 6? Let me look for Eliseo, where are you? Yes, he's there. Nice picture, Eliseo, where are you? Se me perdió, Eliseo. Elija alguien más, Marielos, por favor. Another one. Okay. Cindy. All right. Cindy, are you there?
Sandy Rodriguez, are you there? Bueno, ya vamos a pasar lista para ver si están por ahí. Judith, are you there, Judith Marroquín? Yes. Yes, I am here, you say. Okay, go and try with number six, please. Tell him that we are in at the meeting room with everybody. No, no sé cómo se llama. Ajá, everybody. Pero miren, ahí ya tengo at the meeting room. ¿Y qué ocupan ahí entonces, clase? At, otra vez. Ya lo podemos ocupar in, on. In. ¿Puedo decir we are in at the meeting room with everybody? ¿Sí? ¿In? Sí. ¿Por qué in? Entonces, ¿qué significa in en este caso? Como un complemento. Vale, tratemos de analizarla, lo que dice. Dile a quien a él que estamos... Hasta acá, pongamos la expresión primera. Estamos dentro. ¿De qué lugar? De el meeting room con todos. Que ya estamos adentro. ¿A dónde? De el meeting room con todos. Tell him that we are in at the meeting room with everybody. All right, por eso es que ocupa in, aunque ya tenemos acá at the meeting room. Porque hace referencia a dos ubicaciones a la misma vez. ¿Sí? That's it, class. So, después vamos a repasar. Bueno, no. Miren acá, tengo una palabra nueva. Do you know the meaning of relative? ¿De quiénes hace referencia? De my relatives go to the mall. ¿Quiénes son los relatives? In Spanish. ¿Es un miembro de la familia? ¿Quiénes serán? Relatives. Aprendamos una palabra nueva para algunos. Ni idea. ¿A quiénes les llamo relatives en inglés? Pariente. Muy bien. ¿Y quiénes son entonces los parents? Para que no se confundan nunca con parents. Parents no son parientes. Parents es cuando quiero hablar de mamá y los hijos, papá. Okay, mamá y papá a la misma vez. Ellos son los parents. Relatives serían aquellos familiares lejanos. O cuando hablo de tíos, hablo de tías, primos. Ellos son mis parientes. Okay, nunca digamos parents. Para referirnos a parientes, ¿sino? Se dice relatives. Entonces, mis familiares, mis parientes, van al mall, al super, o el centro comercial que está en la calle Roosevelt. All right. Questions. ¿Alguna palabra nueva que hayan visto por acá, que quieran saber el significado, cómo usarla? Escaneen ahí, de la 1 a la 6. Palabras nuevas. New vocabulary. Yes. No. ¿Qué sería esto entonces? ¿Qué significa factory? Fábrica. Muy bien. Ya se saben, esta es factory. ¿Qué significa everybody? What is everybody? Como todos. Todos. It's a group of people. Un grupo de personas. Todos. Everybody. Todos. Ok, creo que queda claro. Entonces ahí está el ejercicio de la página. What page is this one? Creo que es la página número 40. Fíjense que cuando yo les pido que completen en grupos este tipo de ejercicios, esto es lo que esperamos, ¿verdad? De que abran el navegador, de que abran el documento y que ocupen la herramienta de texto, ¿ok? Para que vayan completando y que aquí quede. Miren,
la evidencia, ya va completo su libro. ¿Okay? Si no tienen pues esa oportunidad, desarrollen el ejercicio en su cuaderno. Pero sería lo ideal, ¿verdad? Que vayan completando acá su manual en línea. Vaya. Vamos a chequear la asistencia ahorita. Don't forget to say here or present. Today is Friday, May 12. So here we go. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Present, teacher. All right. Ana María Rivas Durán. Present, teacher. Excelente. Brenda Angélica Díaz. Oh, creo que Brenda me escribía, pero no he alcanzado a leerlo. Carlos Antonio Cruz. Solo de alguien te dijo que iba a estar. Pero sí está ahí. Sí. Vaya, muy bien, thank you. Ah, oh, sí, ahí lo puedo ver el micrófono encendido. Carlos Cruz, pongámosle. Carlos Enrique Mena. Present, teacher. Ok. Carlos, ¿cómo va con la plataforma? Pues me está costando un poco porque debido al teléfono que tengo ahorita, como es poca el arranque tienes, me está costando un poco. ¿Y no tiene alguien que le preste tal vez algún dispositivo solo para poder quizá responder las secciones? Sí, de hecho ahorita estoy ocupando el de mi mamá. Ah, perfecto. Sí, para que podamos de igual manera ponernos al día con las secciones que nos quedan pendientes. Y sí, así pues. Vaya, gracias Carlos por el esfuerzo. Creo que sí ya nos había comentado, ¿verdad? Desde la primera semana, el inconveniente que había tenido. Gatos traviesos. Yeah, I remember, ya recuerdo. Pero ahí estamos. Gracias Carlos por el esfuerzo. Sandy Sivania. Sandy, where are you? Sandy Sivania Rodriguez. Bueno, David Armando Romero. Presentation. All right, David. Fátima Laura Mejía. Present. Excelente. Guillermo Josué Osorio. Guillermo Josué Osorio. Guillermo escribió que está haciendo una tarea de la U. Ok. José Roberto Ramírez. I'm here, teacher. Ajá, ya lo íbamos a poner en asistencia. Ahí está, muy bien. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. All right, Karen. Lilian Elizabeth Cuellar. Lili. Ok, Manuel Alexander Gómez. All right, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Present. All right, excellent. Natalie Marilyn Sorto. Oscar Eliseo Amaya. Present. Excellent. José, no, Roberto Antonio Guzmán. Ya le agregué José, no sé dónde. Roberto Antonio Guzmán. Excelente. Sandra Chamilet Alvarado. Sandra. Present, present, teacher. All right. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Perfect. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Excellent. And Yanira Reyes de Asensio. Present. Ok, perfect. Vaya, ahí estamos. Recuerden la importancia de decir present, si no, quedaría ahí la ausencia. ¿Quiénes escribieron en el chat? Josué, ajá, Josué, que se me había hecho Josué. Lili, Lilian está por acá. Ya actualizamos, Josué. Natalie escribió en el chat, ¿no? Sandy, creo que fue Sandy. También Natalie, dicho. Sandy y Natalie. Vaya, perfecto, ahorita actualizamos. All right, ok, Josué. Let me see. Vaya, entonces solo Lilian creo que está ausente. Y Brenda Angélica. Ok, clase.
vámonos a la plataforma. Y sí, no excuses to go to the platform. Si no, se nos olvida y empezamos a hablar y no. It's time to go to the platform right now. Section number four. Va a quedar la sección número 4 grabada en la clase. Para que aquellos que no puedan ingresar a la plataforma ahorita, you can go and the video after the class and you can complete the exercises. All right. ¿Cómo van ahorita? Miren, ahí está el avance de cada uno de ustedes. Así se va midiendo. De acá tomó las notas. Esto se actualiza inmediatamente que ustedes pues trabajen en la plataforma. Ahí van sus dieces. Muy bien. Fíjense que quiero ver, solo hay dos que tienen ya el 100%. Está Carlos Cruz. Veo solo 100, 100, 100, 100, 100. Ana María, ahí vamos Ana María, casi los 100, 100, 100, todo. Let me see. José Roberto, ahí estamos. Casi todos los ejercicios completos. Karen fue la primera en completar. Manuel, vamos igual, muy bien, vamos arriba del 80%. Oscar Eliseo. Felicitamos a Oscar. Oscar, creo que tuvo muchos inconvenientes para ingresar a plataforma, pero aún así fue de los primeros en concluir todas sus actividades. Y vamos, Wendy Judith, vamos ahí con solo la tarea número 4, la unidad 4. Tenemos que llegar al 80. Los demás, vamos bien, vamos bien. La mayoría les hace falta solo la tarea número 4. ¿Qué es esta? Si se acuerdan, in the previous class, we did this one. Ya completamos esta, la clase anterior. ¿Se acuerdan? That was the homework number 11. Lo hicimos en grupo y aquí en clase. Vámonos con la tarea 12. Si no tienen la plataforma, tomen nota. Algunos alcanzaron a hacer esta. And if you see, what do we need to do? We are going to make questions. How do we make a question? In this case, using the WH words. ¿Cuál es el orden que llevaba para hacer una pregunta? ¿Qué necesito al inicio? La WH. Okay. And after the WH word, we have the auxiliary verb. After that, we have subject and the complement. So in this case, number one, it's going to be written like this one. Where do you go to school? Where does? No, sería where do you go to school? No olviden poner la mayúscula inicial y al final el question mark. Number two, ¿cómo quedaría la número dos? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Selene, number three. Where does John come from? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene John? ¿O de dónde es? Hablando de un lugar o un país. Where does John come from? Number four. Where do you play tennis? There you go. Where do you play tennis? ¿En dónde juegas tennis? In number five, how do they get to work? How do they get to work? Y así quedaba. Miren, ejercicio número. ¿Cuál es esta? Tarea número 12. Vale, seguimos con la unidad 3. Terminamos esta. What time is it? ¿Qué hora es clase? What time is it? ¿Cuál sería la correcta? It's 8:45. It's 8:45 o'clock. Or it's at 8:45. Which is the correct one? It's 8:45. The first one? All right.
Why? This is not correct. Porque no es la hora exacta. No es hora exacta. No es una hora exacta. Muy bien. Solo pueden ser las horas exactas. 8 en punto. Pero en este caso las 8:45. Y acá, at. Nada que ver. Ahí no ocupamos la preposición at. ¿Qué? Porque ya estamos diciendo it's. Number 2. What time does the class start? ¿A qué hora se inicia la clase? It starts at in six. On. At. Muy bien. Aquí hablamos de horas. At 6 p.m. It starts 6 at 6 o'clock or 6 p.m. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? At about 8. At about past 8. All right. Look, this is not correct because this is not an exact time. Esa no es una hora específica. Perdón, exacta. Incorrecta. In, no lo ocupo para dar una hora, sino que ocupo at. At about, alrededor de las 8:30. ¿A qué hora llegas a tu trabajo? At about 8:30, alrededor de las 8:30. What time does the academy close? ¿A qué hora cierra la academia? Usually around 8 p.m. Ok, or we can say 8 p.m. On no se ocupa para dar una hora, in mucho menos. Entonces, ¿qué me queda? Around. Alrededor de las 8. What time do you usually go to bed? ¿Qué hora se van a acostar? Yes, staying 45. Inicia a las 10:45, pero no me están consultando. No. ¿Qué horas inicia? No. ¿Qué horas me voy a dormir? Son las 10:45. No. So at about 10:45. Exactly. Eso es lo que deben tener cuidado de los complementos. Porque todas me están diciendo una hora. Pero no tiene sentido con la pregunta. Okay, that's it. So let me check on this one. And that's it. ¿Sí? Tomaron nota de esta. La homework number 13. La 13, así queda. Let's move on to homework number 14. La 14. Preposiciones de tiempo. Vamos a ver, the class is. ¿A qué hora es la clase? At. Perfect. At 9 a.m. London. ¿Se fue de London? ¿Cuándo se fue? Marzo 4. Oh, it's a specific time. Muy específico. On March 4th. She left London on March 4th. On March 4th. I had a party. Tuve una fiesta. On. ¿Cuándo? On. I have a party on my birthday. On. Vaya, dejemos on. Escuche on. Vamos a ver si es verdad. I graduated from university. Me gradué de la universidad 2001. In. Bien. She got married September. Se casó en septiembre. Ajá. Miren, tengo acá la número 5. Incorrecta. La 5. Sí, la 5. Pero no me. ¿Qué le puso? Me dijeron ustedes. Le dije yo. Yo escuché Yo. Muy bien, así. Yo le dije, teacher. So, yes, it's on. Ya ven, yo solo los escucho. So, on September. Ya no dudo, dice. Ya no dudo, dice. Ahí está. Y de la sección número 3, ¿cuándo nos queda clase?
The last one. La homework 15. Number 15. ¿De qué se trata esta? El vocabulario. Sí. ¿Qué hace una persona? Sí. ¿Dónde trabaja? Entonces, where do they work? Decide where does each person work. ¿Dónde trabaja? Por ejemplo, she serves food. Ella sirve comida. ¿En el school? ¿O at the bed shop? Restaurant, of course, right? They build houses. Ellos construyen casas. Bakery, flower shop, construction. Construction, right? Construction. Sorry. Aquí en la bakery, en la pastelería, solo casitas de. De pan, ¿verdad? La de jengibre. Ajá, para Navidad, pero no. Construction site. She teaches English. School. School. ¿En dónde enseña English? ¿En el jardín? Not really. ¿En el coffee shop? No. At the school. She plays. Coffee shop en línea. En línea, ¿verdad? Sería, pero es que mucha bulla alrededor, así que no, no funciona en el coffee shop. Yes. She plays instruments. Where? Where does she play instruments? Concerts. ¿En la farmacia? No. So, ¿saben qué es el concert hall? No. ¿Qué es concert? Concert. No, no, no sé. ¿A qué le suena esa palabra? Concert. Concierto. Concierto. ¿Y entonces qué es hall? Hall es un pasillo. O un lugar específico para ese evento. No en sí un pasillo, en una línea recta, delgada, no, sino como un área específica. Ese es el concert hall. ¿Qué es una drugstore? No, no sé. ¿Alguna idea qué es una drugstore? Farmacia. Ah, farmacia. Muy bien. Le llamamos, en este caso, drugstore o pharmacy. Pharmacy también se le puede llamar. ¿Saben qué es entonces la graveyard? ¿Qué es una graveyard? El cementerio. Ah, ¿tiene que ver con el cementerio? Pues tiene que ver con un cementerio, ¿verdad? Un lugar donde se hacen entierros. Cementerio, graveyard. So, ella no va a tocar instrumentos en el graveyard, ni en la drugstore, sino en el concert hall. Solo imagínense. De hecho, sí podría en un cementerio. El día de los muertos, de los difuntos. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Okay. Pero no creo que sea un trabajo de todos los días. No, sí. No necesariamente, pero a los mariachis sí van a los cementerios. Es verdad, they play instruments. Ajá. Exactly. Nos deja dudando la número 4. They love animals. No dude. No dudemos. ¿Quiénes aman a los animales? ¿Los políticos? ¿Los astronomers? ¿O los veterinarian people? Ok. Hace referencia. Animales, vet or veterinarians. That's it. Este era vocabulario. Very nice one. Ok. Vaya. Sección número 3. Ahí está. Preguntas de la section number 3. Questions about this? No. Okay. So let's find out about this one. Veamos la número 4. Sección 4, the first one. The idea for this is for you to practice as well. In this case, if you see, you are going to use the preposition at, in, and on, pero para hablar de lugares. En la tarea 16, and hasta acá. Vamos a avanzar ahorita hasta acá, hasta la 16, porque este es el tema siguiente, que viene. Number 17, number 18. Déjenme ver la 19. 20. Vaya, ahorita con sus compañeros van a resolver la número 16, 16.
en number 18, que tienen que ver con el mismo tema, 16 y 18. Voy a estar apoyándoles, complementando en plataforma, si es necesario. Tomémonos unos, yo creo, ¿cuánto nos tomaría, chicos? ¿10 minutos en grupo? Mucho, ¿verdad? No, un poquito. Muy poquito. Voy a ir calculando. Depende de cuánto se tarden, extendemos un poquito más el tiempo en grupos o volvemos. Ok. Section number 4, exercise number 16 and 18. Vamos, speaking practice. Grupo de 5. Go, please. Go with your classmates. Speaking time. Time to practice the prepositions of place. Go, class. Job. Excellent. Okay, ahí van, ahí van. All right. Vaya, los que no puedan ingresar, claro, se quedan acá. Y tratan de completar, right? Go, please. Right. Si quieren, les ayudo a proyectar y ustedes toman ahí la iniciativa. Vamos, clase. Number 16. Yo estaré acá escuchándolos y apoyándolos. Go. Are you in sería la primera, ¿verdad? Are you in the party too? No se puede in porque está dando un lugar específico. En la pieza sería in. Sería at, entonces. At. At. Are you at the party too? Y que se me hicieron, pues. La número dos, go with number two. La idea es que se comuniquen. Imagínense. Ajá. And the information is the top of the page. Top of the page. ¿Será que hablamos de una superficie? Top of the page. Un lugar específico. ¿Cómo lo toman? In, on, or at. Si es un lugar específico, sería at. Ok. No, it's not specific. ¿Qué significa la última palabra? Muy bien. Ah, página. Como arriba de la página. Entonces sí sería at. At. Vaya. Probemos. Number three, la tres. The dog's sleeping. The carpet. El perro está durmiendo.
¿Saben qué es carpet? Alfombra. Sería in. All right, in. ¿Qué piensan, clase? In. Do you agree with this one? In, on, or at? In en la carpeta. Sí, en serio. Sí, in. On, por la carpeta, que es una como una superficie. Es una alfombra. Ah, ok. Exacto, es una superficie. Si yo digo in, es que tengo que abrirla, meter al perro en medio y ahí se estaría adentro de la carpet, en este caso la alfombra. Por eso, como es una superficie, oh no, el perro está sobre. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué será carpet? Si yo no conozco la palabra, o pregunto o voy y la busco. Y así ya tengo idea. El perro está durmiendo on the carpet. There we go. Número 4. Do you live a house or an apartment? In. Okay. In, porque está porque dentro. Habla en espacios cerrados. Ah, me parece bien su respuesta. Y la última. He goes swimming. Él va a nadar, ¿a dónde? Al río. Al río, y como decimos al río, in the river, in. On the river, or, ah, in. En este caso, porque es una acción, se fijan, cuando nos bañamos, in, entramos literalmente, ahí sí, al río. No podemos decir on, flotamos, levitamos sobre el agua, no. Okay. In, tenemos que entrar al agua. At, not really, in. Vale, no le voy a dar chequear todavía porque necesito escuchar a sus compañeros. La última clase. Number 18. ¿Qué piensan de esta? Lo mismo. In, on, or at. Where is Julie? She is. Ajá. In. ¿Y los demás dónde están? Where are you? Sandy, Eliseo. Brenda ya me justificó. Brenda, estamos bien. Si no, contestemos con ustedes. She, in the school, on the school, or at school. At school, porque está hablando de la escuela. Muy bien, un lugar grande, amplio. The plant is, ¿dónde está la planta? Where is the plant? On the table, porque está sobre la mesa. All right, on the table, perfect. It's in a surface. The spider, there is a spider, the bath. Araña. Where is the spider? ¿En dónde está esa araña? En el baño. So in, on, or at? Bueno, in the bath. No es el baño. Sería at, porque está diciendo que está dentro del baño. ¿Qué piensan? Bath. Yo digo que es on. Porque está tal vez sobre la pared. Ok. Pero por ser un espacio. La bañera. Ah, no, espérense. Bath, bath, bath. Sí, es verdad. En este caso, bath sí es el. Es que lo está tomando como un nombre. Sí, puede ser como una bañera. Baza. Entonces, ¿en dónde está? Yo creo que es una superficie, ¿verdad? In the bath, on the bath, or at the bath. ¿Dónde digo yo que es? Ok, probemos con esta. John is in the garden, on the garden, or at the garden. John is... Ok, probemos con esta. I'll meet you the cinema. Meet, meet. Encontrarme, reunirme. Te encuentro, te veo en el cine. At. Vaya. Muy bien, at. Dejémoslas así. Voy a ir con sus compañeros, pero hicieron un buen trabajo. Great job, guys. Voy a regresar en unos minutitos, ¿ok? Ustedes se quedan acá. Dale.
Ajá. Oh, you're in the 17 right now. Pero era la, era solo la 16 en 18, la 17 aún no. Pero si pueden complementarla, that's perfect. Vaya, yo había escuchado que había dicho las dos. No, 16 and 18. 18, el número 18, porque también tiene que ver con las preposiciones. La 17, not really. Oh, ok. Muy bien, a tiempo llegué. Ahí vamos. Vale. En la primera sería at. La otra es la planta está en la tabla. En la mesa. En la mesa, ahí. On the table. No, sería have, no. No, no. La planta está en la mesa, como on. Es como una superficie, la superficie. On. Y sería la araña está en the back. In the back. In the back. The guy there. We finish. Let me see. I can show you. Yeah. Oh, you're already working on that one. Chicos, pero esa aún no nos tocaba. Solo dije la 16 and 18. No, él dijo hasta la 18 o no. No, dije 16 and 18. And 18. Así que tranquilos, dejen esa ahorita. Vamos con la número 18 porque es de las preposiciones. Esa todavía no. Oh, yo creí que decía desde esa hasta la 18. Okay, thank you, a tiempo llegué, just on time. Hoy sí van a poder responder. Ya estaban afligidos y esto cuando lo vimos. No, pero... No, no worry, teacher, don't worry. Go ahead, please. That is so easy. Yes, no nos íbamos al azar, no nos íbamos al azar. No. The idea is for you to be sure about your answers. Si no estoy seguro, okay. No, necesito la explicación. Go, please. Continue with this one. Okay. Number one. Where's Julie? She's at school. In, on, at. Creo que es on. At, digo yo. I don't know, maybe in or at, because he's giving a more specific time. In or at the school, maybe at the school. At. Porque creo que no puede ir una vocal junto con la otra. Bye. Okay, don't worry. Did you complete this one? ¿Sí completaron esta? Sí, yo la terminé, teacher. Ah, but don't worry. Esta aún no la íbamos a tocar porque nos toca el lunes ese tema. Pero si ya le hicieron, that's all right. La van a volver a ver conmigo, no se preocupen. Si hay preguntas de este tema, es porque no lo hemos visto. La número 18, siguiente tarea, es así. Pueden responderla sin problema. La 18, es... Vaya. Ah, como, sí. Como ya está por ahí la número 18, pero ahora lleguen a la conclusión por qué. Esa es la respuesta para que practiquen. Vamos, number one. Yo le puse at porque me estaba refiriendo a un lugar en específico y estaba hablando de otras personas. What do you think, Natalie and Yanira?
Why is at the correct answer? Why at and not on and not in? No, yo no la había hecho. What? Pero es lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Con in. Sí, eso sí. Pero ¿por qué entonces es at? Ya que ven ahí la respuesta correcta, pero justifíquenme ahora por qué es esa. Eso quiero ver, ¿cómo manejan estas tres palabritas? At, on, and in. ¿Sí? ¿Sabemos por qué es at? Where is Julia? ¿Dónde está Julie? En la escuela. Ay, escuela, school. ¿Será ese un lugar específico, un lugar amplio? ¿O por qué ocupo at? ¿Cuándo voy a ocupar at? Cuando me está dando algo específico. ¿Is that a specific place or not? At the school. Sí. All right, okay. Number two, what do you think about number two? The plant is. ¿Por qué eligieron on, Yanira? ¿Por qué es on en la número dos? En la dos, teacher, yo no la he hecho todavía. ¿No la he hecho todavía? No, todavía no. Vale, no, pero ahorita la puede ver. Mira, Yanira, aquí están las respuestas, incluso su compañera está compartiendo las respuestas. La idea es que lleguemos a la conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué es esta? Vamos a ver cómo va Yanira. Yanira, ¿cómo va con la plataforma? Teacher, si hago grande la pantalla de que está compartiendo Sandra, no puedo ver la pantalla de plataforma. Entonces, no se preocupe. No se preocupe. Puedo. Sí, no puedo ver la respuesta que Sandra tiene. Yo estoy en la plataforma. Ah, muy bien, entiendo. Vale, pues, tómense dos minutitos más. Sandra, como ya hizo ese ejercicio, si las chicas necesitan ayuda, ahí no dudemos en apoyarlos, ¿ok? Ok, está bien. Vale, voy a volver a la sala principal y ustedes tómense unos dos, tres minutos más para volver, ¿ok? Excelente. Ok. Ok. Did you finish? Quizá la considero como positiva, no sé. Es positiva. Meli. No, pero es Meli. Es Meli. No le he escuchado esta. The smell. Es un smell. Sentido del olfato. Smell. Como oler. Meli. Ah, mal olor. Entonces sería como negativo. Bueno, no, pero es que miren que también smelly. También cuando alguien huele rico. Será neutral entonces. Es positivo también, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensan? ¿Neutral? ¿Positive o negative? Ustedes prueben con una y si no, porque es neutral. Muy bien. Comfortable. No, positivo. Probably right. Comfortable. Yeah. Okay. Yo digo que es bueno, era negativo. Vale. Ah, sí, vaya. Muy bien. Ahí está la errada. Ya vio la teacher. Smelly. Ajá. Sí, pero ajá, smelly, por eso les decía, de acuerdo a la plataforma, muchas veces lo adaptan como a la. Depende del contexto también. ¿Okay? Depende del contexto. So, in this case, smelly lo toman como algo negativo. Porque también hay otro adjetivo. Ya van a ver.
que hace referencia a alguien que no tiene un buen o agradable olor. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál ejercicio es ese? Por... Déjame ver. 19. Se fueron hasta el 19, ok. Don't worry. Stinky, stinky. Yo pensaba en ese. Stinky es alguien apestoso, alguien que no huele rico. Pero smelly también se puede ocupar para alguien que huele muy bien. Smelly. Pero en este caso, negativo. Okay. Gracias. Vaya clase, muy bien. Ustedes adelantaron ya toda la sección 4, creería, ¿verdad? Ah, le falta una. Si quieren, sigan porque hay compañeros que aún están trabajando. Están número 16 y 18. So keep on working. Ok. Excelente. Ok. Ah, pues hagamos la última. La 20. La 20. En el siguiente ejercicio dice voy a the show del mejor the best el adjetivo the best use para las ahí dice yo amo mi oficina es grande y limpia y limpia, ajá ajá, you are clean. They are, no, pero dice, solo menciona people, no, no tiene ese, como que solo se refiere a una persona. ¿Tú referís a personas? Person, estás hablando de una. People, hablas de entonces varias. Sería, entonces, they are. No, there is. Y dos. A ver si. ¿Ah? ¿Los? ¿Qué significa? ¿Loco? No, no, no sé qué, pero ahorita voy a buscar. Busque. Muchos. ¿Cuál dice? Ah, como muchos. Muchos, excelente. Pero esa no la hemos utilizado ni una vez. No, es lo que es el siguiente tema que nos corresponde. Creo que ahora vamos a dar inicio con ese. Entonces, ¿no hemos la ley todavía? No, si no están seguros, no hay problema. Eso lo vamos no. a completar. No, dejémosla pendiente. All right. Excelente. No nos gusta nuestro apartamento. Tiene parte. No, si no le gusta su apartamento, ¿qué sería? Y narra. Narra. El de medio. No. Quizás sería narro porque a la gente que no le gusta. Es como negativa. Ajá, es como no. Y de primero dice que no me gusta esto de tu apartamento. Ajá. Necesito there are porque está hablando de varias bananas o sea si para estas tendríamos que haber incluido esas nuevas frases que no hemos estudiado porque por ejemplo son puede ser algunas I need some bananas y son y algunas pero naranjas. En la de arriba sí de muchas algunas sí es muchas bananas y algunas se podrían utilizar quizás porque bananas
Bananas. Porque está hablando de varias. They are porque creo que está hablando porque está hablando de bananas en naranjas. Pero para naranjas utilizo son. Y son varias también. Ya lo voy a poner son. Creo que aquí es una nueva building. Como que una bombilla se refiere. Dark. Ponerle iluminar. Diara. A ver, me salió buena, son. Quizás ha de ser love, quizás va. Pongamos. ¿En cuál? En esta, en Many People in the Hospital. No entiendes porque son personas. Es que pues, si hubiéramos utilizado los primeros ejemplos, le hubieran puesto they are, ¿verdad? Así dejamos con notes, vamos a ver. Yo siento que es they are porque está hablando de personas, pero no sé. there are. Yes, they are. Sí, porque sí. O sea, estamos hablando, o sea, está no solo una persona, o sea, hay varias. Como ahí está. Sí, va. Eso sí ya queda acabado. Sí. Ajá. They are many people in the hospital. Es que ajá, creo que there is se refiere como a una y there are ya como dos. Ya entre, o sea, que hay muchas. Aquí quizás de este ejercicio lo que incorpora solo algunas, porque aquí agrega esta narrow, son como iluminación o iluminado, no sé cómo quiere decir. Sí. ¿Dónde lo explico? Pues está. Está la ticha. All right, I'm back. Como que sí, dejan que están hablando. Ay, viernes. No digan nada. Keep on practicing your English. Estábamos con una sala todavía, claro, apoyando una sala. There we go. Yes. Sí, cuando me tarde es que estoy con un grupo. Okay. Yes. Muy bien, let's go back. You know, we were completing this exercise number 16 and 18. So no excuses. You need to complete exercise number 16 and 18 today. No hay excusa ya. Y como ya lo respondieron en grupos, rápido lo vamos a completar en the platform number one. What do you think in number one? We have, are you the party too? ¿Estás en la fiesta también? In the party, on the party, or at the party? Ah, oh, estamos. Es at the party. At? Why is at and not on and not in? Justifiquen. Why is this the correct option? At. Eso es lo que quiero llevarlos a hacer, a analizar su respuesta. No solo probar, no, no era in. Ok, es on, tal vez no. ¿Por qué? Es porque... Es on porque no está sobre la fiesta. Ni... Está en la fiesta. Es on. ¿On? No, era at.
Era at. Why is at? Is this a specific place? Porque es en specific place. Exactly. It's given in a specific place. It's a very specific. It's a specific place. Exactly. Very specific place or activity in this case, at the party. The information is the top of the page. Arriba de la página o en la parte superior de la página. Where is the information? At the top of the page. Ok, ¿será que está haciendo in, pero muy específico? ¿Dónde está la información? Yes. En la página, ¿cómo es? And the very specific. How? It's a very, very specific. Okay. At the top of the page. The dog is sleeping. The carpet. Where is the dog sleeping? On the carpet. On the Why carpet. On? How about in? Because it's está sobre la carpeta. What is carpet? What is carpeta? ¿En qué es una carpeta? Are you sure that this is carpeta? La carpeta. I don't know. What is the correct translation? What is a carpet? Es como una carpa, ¿no? No, it's not carpeta. How do you say this in Spanish, carpet? Una tienda de campaña. No. Put it on. Es una alfombra. Ahí está, alfombra. Es on the carpet. La alfombra roja. La alfombra roja donde caminan los... Bueno, acá dicen carpet. Sí, red carpet. Quiero ver, me voy a acordar. Ahorita se lo vamos a buscar, red carpet. De veras. Ahorita, no red sé. Carpet, sí. Entonces, carpet no es una carpeta. ¿Saben que cuando dicen carpeta? Bueno, a mí se me ocurre un plástico pues, de esos... De esos negros. A mí lo mismo, normal. Ah, pues yo cuando vi esta oración, lo primero que me imaginé fue eso. Ah, pues no, pues yo me imaginé carpeta, como una casita de esas. Pobre perrito, dice. No, yo no le voy a mentir. Yo dije, no, pues estaba durmiendo en la carpeta, pero hice sleeping on the carpet. Miren, ahí está la red carpet, así que no, asegurémonos. Quiero ver, quiero... Miren, red carpet, es alfombra. Alfombra, así que no es una carpeta. Yo, carpeta, están seguros. No, it's not carpeta. No, yo me imaginé como una casita, así, y ahí en la esquinita. ¿Y en la esquina, dónde está esa información acá? No, no. Oiga, bien, la casita en la esquinita. Nah. Por eso, en la esquinita de la casita estaba durmiendo. Pobre perrito, ¿por qué no decimos in? Why not in? No. Hay que tener una carpeta y una carpeta para donde va como una princesa. Ok, so in, ¿por qué no puedo decir in, entonces? In es como decir into o decir inside. In the middle, inside, adentro. Claro, les explicaba a algunos acá. Ajá, si decimos in, tengo que partir en dos de carpet, alfombra y meter adentro al perrito. Así que no, imposible in. No, es una superficie. It's a surface. It's a surface. Ahí está la palabra surface. That's why we are going to use on. Do you live a house or an apartment? Where do you live? Or apartment. In the house or in. In, exactly. In, porque si dicen on, viven arriba en el techo de la casa o del apartamento, en la superficie. Oh, in, viven adentro. In the house or an apartment. Aquí se aplica el in. He goes swimming. ¿A dónde va a nadar él? ¿Va a nadar al? River. River. El río. So, in or on? In, ¿por qué no puede ser on? Porque no está sobre el... No está flotando, levitando, dicen, no. Ah, sí, flotamos, pero igual por dentro. No, pero tenemos que sumergirnos muchas veces. So, in the river. Ahí está, miren. Correct. 20 out of 20. Perfect. Number 18. This is about the same topic. Where is Julie? Where is Julie? She is school. Está en la escuela. In the school, on the school, or at the school? At. Perfecto. At. ¿Por qué no decimos on? Porque no está encima de la escuela. No. Entonces, at. Es un lugar.
Sí, es cierto que es específico, pero es muy, muy amplio, un lugar muy grande. So, at the school. Where is the plant? The plant is the table. The on, because it is a surface. Surface, una superficie. Where is the spider? Spider. The spider. In the bath. Fíjense que bath en este caso lo están tomando como un nombre, no como el verbo bañarse. Entonces es una bath. Y no es el lugar, bathroom es el bath. Vamos a mostrar que es una bath. Miren, esto es una bath. Bath es una tina. Nombre. Okay, una tina. Ahí está. Entonces, ¿en dónde se encuentra la araña? Where is the spider? It's in the bath. Okay, pero también podría ser on, ¿verdad? On the bath, ¿o qué piensan? Maybe bath. Probably, right? It's in the bath. It's in the bath. In the bath. Sí. On the bath. Tal vez sobre una esquinita, on. Probemos con in. John the garden, John is, está en el jardín. In the garden, on the garden, or at the garden. In. In. All right. Escucho in por ahí. I'll meet you at the cinema. At. Me reúno contigo, ¿a dónde? Me encuentro contigo en el cine. Está siendo específico. Ok, sí es cierto que es específico, pero es un lugar muy grande. Very big place. Let me check on that one. That's okay, that's correct. Pregunta sobre este ejercicio. Este es el siguiente tema, el tema número 17. Y los últimos es vocabulario. Algunos los vi aquí analizando esta. Sí. Esa es muy bien. Yo solo los escucho y yo digo, ok, increíble. Pero fíjense que aún así tienen mucha lógica. Pero estábamos haciendo más o menos. Sí. ¿Saben por qué no los detuve algunos? Porque tienen mucha lógica las respuestas. It's very logic. Demasiado. Start with that topic. Iniciamos con el tema. But first, questions about the prepositions. Ya, no más prepositions. Sí, está claro ahora. In, at, and on. Para tiempo y para lugares. Easy clear. Sí. Siempre que vayan a responder, vayan y hagan ese análisis. Está en una superficie, está en un lugar específico, pero es grande, un lugar cerrado. Usen esa información. So, look what we have right now. Cambiemos ya un poquito de tema. Sería de los últimos dos temas que nos quedan. Look, I have a conversation right here. Who do you see in the picture? ¿Quiénes están en la conversación? Who are they? What's his name? Mr. Are you sure that is Mr.? This is Mr. Este es Mr. Mrs. Vaya, empecemos con eso. Aquí vamos, vocabulario. Siempre es bueno aclarar dudas. Señora, Mrs. Señora, Mrs. Jack y Mrs. Day. Ya les voy a enviar al chat cuándo voy a ocupar Mr., Mrs., Miss y todo eso. Si quieren lo explicamos después de la conversación. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Bye. Let me do something. Bye. Vamos a silenciarlos un ratito a todos. Para que escuchen la pronunciación. Here we go. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I
just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, analicemos esta conversación. Excuse me. Excuse me, hoy sí ya pueden encender sus micrófonos. Perdón, disculpa. ¿Qué le está diciendo Jack entonces? Yo no, soy tu nuevo. Sí. Sí. Neighbor, ¿qué será un neighbor? What is neighbor? Vecino. Vecino, vecina. Soy tu nuevo vecino, Jack. Miren la acción. ¿Qué hizo Jack? I just moved in. ¿Qué será entonces moved in Spanish? Acabo de mudarme. Me mudé. ¿A dónde se mudó? Probablemente a el neighborhood, al lugar donde ella vive. Y le dice la señora Día. Oh, yes. Le responde, I am looking for. Estoy buscando. ¿Qué lugar está buscando? A grocery store. ¿Qué será una grocery store? Grocery store. Como una tienda, algo así, almacén. Okay. What can you get in a grocery supermercado, store? Supermercado, sí. Miren, él está buscando una grocery store. Ahí puede conseguir. En el grocery store. Most of the time, you can get food at a grocery store. Es similar como decir un mini market or mini supermarket. Es un lugar muy pequeño en donde compro comida. The grocery store. Un supermarket es más completo. Ya no encuentro solo comida, encuentro zapatos, ropa muchas veces y otro tipo de productos. Entonces, ese es una grocery store. ¿Qué está buscando Jack? I'm looking for a grocery store. ¿Qué anda buscando? Una grocery store. Supermercado, más o menos. Una tienda, llamémoslo. Una tienda. Okay. Sí, una tienda. Sí, donde compro comida. Are there any around here? ¿Hay alguna alrededor de acá? ¿No? ¿Qué le responde? Yes. Yes, there are some one. Sí, hay algunas. ¿A dónde quedan esas grocery stores? Pine Street. Miren. On Pine Street. En la calle. Pine, on Pine Street. La calle. La calle. La calle Pine Street. Pino, ajá. Oh, good. Oh, qué bien dice. Oh, qué bueno. And is there a laundromat? Y hay un laundromat. ¿Qué será un laundromat? ¿Qué se les ocurre? No sé, podría ser algo así como lavandería. Miren que anda acá en su bag. He has... Hay la ropa sucia. Anda la ropa sucia. Por eso es que anda buscando un laundromat. Una lavandería. Miren acá, laundromat. 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 Ya le preguntó por el grocery store y le pregunta si hay un laundromat. Y le dice, oh, well, bueno, creo que hay uno. ¿A dónde está? Across from al there. Cruzarme, ¿de qué lugar? Shopping center. Ah, shopping center. Shopping center. ¿Qué es un shopping center? Centro comercial. Sí, en este caso es un centro comercial, no el que nosotros conocemos acá en El Salvador. Eso es un shopping center. Al cruzar, hay uno, al cruzar del shopping center. Puede ser centro comercial. Thank you. Pero miren lo que le dice al final. Por cierto, by the way,
Hay una. ¿Qué lugar le está recomendando? The Boy on Sunday. Hay una barbershop. ¿Qué es una barbershop, class? Una barbería. Una barbería en... ¿Ven acá? ¿O dentro o en el shopping center también? ¿A barbershop? ¿Por qué creen que le recomendó o le dijo que hay una barbería también por ahí? Y no lo mira todo. And that's it. ¿Y qué pregunta de la barbershop? Así como, ok. Ya las señoras de esa edad no les gusta ver a los chicos así. Ok. Vocabulario, ¿qué dijimos que era neighbor? What is a neighbor? Vecino. Vecino, ellos son neighbors ahora. ¿Qué hizo Jack? What did he do? Le dijo que acaba de mudarse. Se mudó, ¿y qué anda buscando? He's looking for? No, pues como una tienda. Ajá, a grocery store. ¿Qué más busca? Una lavandería. Laundromat. ¿En dónde se encuentra la laundromat? En el supermercado. Shopping center. Comercial, perdón. El centro comercial. ¿Y qué más encontramos en el shopping center? Le dijo que fuera a quitarse el pelo en la barbería. En the barbershop. ¿Okay? ¿Qué? Nuevo vocabulario. ¿Y con palabras claves? Recuerdan puntos absolutamente para aprender toda la información. ¿Ven lo que hice? Identifiqué palabras claves y ustedes fueron contando la secuencia. Ok, esa es otra forma de analizar textos. Si tienen algún libro que leer o algo que necesitan así memorizar, es. Palabras claves. Y miren, hacen conexión con neighbor, se movió, pregunta por la grocery store, la lavandería, están en el shopping center y también hay un barber shop. Palabras claves, ¿ok? Para recordar información. Muy buena técnica de estudio para el inglés, ¿ok? Interesting. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Primero nos vamos con vocabulary. What time is it, by the way? Así nos quedan un par de minutos. Look. What places do we have in the neighborhood? ¿Qué lugares se encuentran en el neighborhood? What places can you find? I am in neighborhood. Number one. What's the place in this? Clothing one. Stored. Clothing. Clothing, dicen algunos. Pues clothing store. ¿De qué creen que se store. Trata esta tienda? Store. ¿Qué venden tienda, en la clothing una, store? Yes. Una tienda de ropa. Ajá, exactly. Sometimes it's a very specific place in which you find clothes. Tal vez zapatos, algún par de zapatos, pero le llamamos clothes. Clothes, de ropa. Clothing store. Ya les expliqué que es una grocery store. Similar to a mini supermarket, you can buy food in the grocery store. Number three, what do you think about number three, class? The hair salon. ¿Qué será el hair salon? Es un salón. Ah, ¿será que es similar al barber shop? Yes. Yes. ¿Y cuál es la diferencia? Muchas veces, probablemente. Barber shop versus barber chica. It's for hair. It's for hair, for ladies, probably. Yeah, it's for ladies. In the barbershop, it's just for men. Pero it's ahora, for him. It's for him, right? ¿Pero qué prefieren ustedes, chicos? ¿Los chicos ir a un hair salon? Porque también algunos van. ¿O a la barbershop? What do you like pues, more? No, la muchacha es bien rara la que pueda cortar el cabello de un barber. Sí, no puede. Pero fíjense que en las barbershops también hay chicas cortando cabello. Bueno, yo nunca he visto aquí que haya una mujer en una. Ah, ¿en serio? ¿Really? Ah, probablemente. Pero acá sí, si van acá en San Salvador, Metrocentro, en cada barbershop que se supone que es para hombres, siempre hay una mujer. Siempre. Así ah, dos. Pero ahí ofrecen otras cosas. No, really, no. You know what? No, es en Metrocentro. No es ahí por la avenida España. España no, yo les hablo de Metrocentro, yo no sé qué lugares han ido ustedes. Y porque dar, vale, puedes creer aquí, miren, metros, yo hablo de esto, de Metrocentro. It's a junk t-shirt. It's a joke, dice. Hoy
me llama la atención que los chicos, because I have a baby, yo tengo mi hijo, ¿verdad? 7 años, y yo lo llevo al barber shop. Pero me llama la atención que hay señores, 40, 50 años, que se están haciendo las uñas, manicure, okay, and pedicure, y hasta pintándose el cabello y las cejas. Y yo, ok, ay, interesante, yes. Billy. Oh, beautiful. Se arruinó, dice. Exacto, y es una, no es un señor que presta el servicio, ellos solo hacen el corte, siempre hay alguien que les lave el cabello, que casi siempre es una mujer que atiende esa área. Por eso les digo yo, el barber shop me llama la atención que ya no es exclusivo un servicio solo para, o atendido por hombre, ¿verdad? Y el hair salon, lo mismo. Hay unos hair salon que los hombres prefieren ir y cortarse el cabello con quizás una estilista. En este caso, no a una barber shop, pero creo que cada quien, ¿verdad? It's quite interesting. Quizás es algo cultural también. Así que ahí está la diferencia entre barbershop and hair salon. Hair salon. Y también tenemos el beauty salon. ¿Qué es entonces el beauty salon? O sea, la belleza. Quizás ya abarca más servicios, ¿verdad? No solo el hair, sino nails. And you can get any other type of services. Ahí están los tres tipos de lugares. Ah, number four, ya se la dije, que es el number four, laundromat. Laundry. Viene de la palabra laundry. Laundry. Ajá, laundry. ¿Qué es el laundry? ¿Qué es hacer laundry? Es un verbo, es una acción, laundry. Y un lugar. Lavar. Laundry es la combinación de... Ya ven cómo podemos sacar conversación de tanto. Laundry es igual a wash your clothes and dry your clothes. Cuando lavo y seco la ropa, a esa acción se le llama lavandería. No solo lavo, no solo la seco. I wash and dry, y muchas veces doblo la ropa. Toda esa acción, ese conjunto de acciones es laundry. That's why this is a laundry. Night laundromat, un lugar, una lavandería que puedo lavar y también secar mi ropa. How about number five? What do you think about newsstand? What is a newsstand? Miren, news. Noticias. Stand. Newsstand. Newsstand. Noticias. ¿Qué piensan que es el newsstand? Ni idea. No será como, digamos, aquellos como puestos pequeños que se ven en las calles. Perfecto, es un puesto. Es un puesto. ¿Qué creen que encuentran en el newsstand? Revistas. Ok, exactly. Pueden ser revistas o también el periódico, newspaper, newsstand, ahí está la relación. Stadium, this is easy, stadium. El estadio, y esta que creen que es Wi-Fi, hotspot. Hotspot, una cancha de deporte. ¿Será que es una cancha? ¿Qué piensan? Wi-Fi, ¿qué es el Wi-Fi? Una zona de Wi-Fi. Una zona de Wi-Fi. Muy bien, una zona en que se me conecta el Wi-Fi. Bien, por el tiempo, solo tratamos de aclarar qué significa el vocabulario. Próxima clase, que es cuando, mañana, ¿verdad? Mañana sábado. Mañana sábado, ¿sí? No, démosle. No, por mí no hay problema. En serio. Teacher Robert los va a atender. Oh. On Monday. No. Wait. Sí, el Monday vamos a hacer esto. Vamos a hablar de los lugares en el neighborhood. ¿Para qué me va a servir? Para expresar cuántos lugares hay. Si hay solo uno, hay más de un lugar. Esa va a ser la idea. ¿Te fijas? Hagamos entonces un resumen. ¿De qué hemos venido hablando?
en la unidad anterior, vocabulario sobre lugares de trabajo. Y ahora le vamos a agregar más vocabulario. ¿Qué hay entonces en su ciudad, en su colonia? Saber identificar lugares y expresarlos obviamente en inglés. Que ustedes puedan describirme en dónde se encuentra su lugar de trabajo. Darme por lo menos una dirección. Mi trabajo está en la calle, en la avenida, and so on. ¿Okay? Vamos bien, clase. Vamos haciéndolo muy bien. Reviso la asistencia como última actividad. And let's start with Ana Gloria Hernández. Present, teacher. Present, you did it. Ana María Rivas. Present, teacher. Present, Brenda Angélica. Can you check? ¿Pueden chequear si aún está Brenda por ahí en la clase? Brenda, because she was there. Carlos Antonio Cruz. Carlos Cruz. Carlos Cruz, where are you? Carlos Enrique Mena. No, right? I cannot see him. Present, teacher. Okay, Carlos Mena, he's here. Cindy Sivania Rodriguez. Present, teacher. Okay, Cindy, perfect. David Armando Romero. Present, teacher. There we go. Excellent. Fátima Laura Mejía. Fátima. Guillermo Josué. Present, teacher. All right, Guillermo. Did you finish the homework, Guillermo? Yes, yes, yes. Okay, amazing, excellent. José Roberto Ramírez. Presente, teacher. There we go, Robert. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. All right, Karen, thank you. Lilian Elizabeth Cuellar. Oh, she didn't come today. Manuel Alexander Gómez. Manuel, where did you go? Ahí está Manuel, excelente. Marielos Elizabeth Díaz. Present. All right, Marielos, there you are. Excellent. Natalie Marín Sorto. Okay, Natalie, thank you. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Excellent. Eliseo Roberto Antonio Guzmán. Present. Excellent. Robert Guzmán, Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Okay, Sandra, thank you. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica. Chicos, pero Verónica estuvo en la clase. ¿Alguien logró verla? No, ¿verdad? Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Okay, Wendy sí está acá. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Okay, Xiomara, thank you. And Yanira Reyes Asensio. Present, teacher. All right, Yanira. Hey, clase. Time is over. Ahí sí, ya se acabó la clase. Gracias por el esfuerzo. Traten de ingresar a plataforma. Tomen gracias el tiempo por de completar. Sí, no, también por el esfuerzo. Vamos a continuar on Monday. Have a happy night. Ya iba a decir feliz viernes, pero ya casi se acaba. Enjoy happy your weekend. Weekend. Enjoy your weekend. Excellent. Enjoy your weekend. And let's continue on Monday, okay? Bye. Have a good forget night. To practice. Goodbye. Good night. Bye, chicos. Good night. Bye bye. Good night to you. Good night. Good night. Thank you, chica. Good night. Teacher. Yes, tell me. Me podría ayudar con la plataforma. Perfecto. ¿En algún ejercicio en específico? No. Darle que, porque me fijé ahí cuando entró a los chicos el porcentaje que tienen. Ah, perfecto. Y que parecía en gris. Como que no hubiera trabajado nada de desde la sección 1. Sí, fíjese que sí, me llamó la atención, Yanira. Y es cierto, así le aparece. Déjenme actualizar ahorita, a ver cómo... Yo creo que ahorita ya se le actualizó, ¿verdad? Que estuvo completando ahorita. ¿Por qué sería, teacher? Ahorita sí ya le aparece, ¿mí?
92, 100, 40, 50. Estamos muy bien. Sección 1 y 2 ya cumplió el mínimo, que es el 80%. La sección 3. Ahí está. Danilas, ahí le 40. Ahí me parecen 40. Uh-huh. Tratan de revisar qué ejercicio les hace falta. Recuerden que necesitan los chequecitos verdes. Ana, ahí va, mira, Anita. 100, 140. La sección 3 aún 4. Faltan algunos. ¿Sí? Vale, en la 4 estamos, ¿verdad? Sí, esta es la 4. Por eso a mí me parece 40 a mí. Ajá, porque aún... La sección 4, Ana, la que estuvimos trabajando ahora en la clase. Esa. Sí, esa. Sí, chicos, cualquier cosa, ahí está mi número también, es el chat, no importa si es fin de semana, yo les apoyo con eso. Right? Gracias. Make a class. Descansen, nos teacher, vemos el lunes. Dígame. Teacher, ¿sí? Thank you, teacher. Oh, no, me calificó bien. Me calificó bien, ahora me dijeron. All right. Compañero. Really? Okay, yes. No, todos. Sí, me revisaron ahí. Muy bien, sí, es que está, es, lo están haciendo muy bien, chicos. Solo buenos comentarios, o sea, excellent job, Simón. So, sí. Bye bye, bye Ana María, bye Ana, see you, good night, bye class, good night to you.